Estamos con Pierre Rubot, gerente de ventas de Hyundai, de la empresa Automotor Sociedad Anónima. Buenas noches, Pierre, y nos gustaría conocer un poco el concepto que llevó a la creación de este realmente bonito showroom que hoy día tiene Automotor Sociedad Anónima. Sí, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, el concepto, digamos, es un concepto global de la marca. Es adecuar, digamos, todas las instalaciones a nivel mundial a un patrón o a un padrón de la marca, de manera que el cliente Hyundai tenga no solamente en cuanto a infraestructura, disposición, sino la forma de atención también desde las propias personas, ¿verdad? Hay un manual, digamos, de la marca en donde nosotros nos estamos adaptando a ella y podemos decir que somos uno de los que estamos, digamos, con mayor puntuación porque estamos realmente con muchas de las innovaciones, inclusive del 2014 propuestas por la marca, que nosotros ya lo incorporamos. Quiere decir que podemos decir que el cliente de Hyundai, de Automotor, está a la vanguardia en lo que es a las normas que la marca solicita. Pierre, también nos enteramos que inclusive los proveedores locales tuvieron que ser certificados para, bueno, proveer un poco todo lo que es el mobiliario y la infraestructura de este local. ¿Qué comentarios hay al respecto? Sí, realmente es toda, no es solamente un diseño y un tipo de material de las diferentes qué sé yo, mobiliarios, disposiciones que se necesitan. Pues se hizo una certificación de lo que fueron los proveedores locales que se podían ceñir a las normas exigidas por la marca. Fueron aceptadas, ¿verdad? Algunas fueron adaptadas, porque lo que queríamos también es que los proveedores locales darle la oportunidad a ellos, ¿verdad? Y sí, en gran medida se logró eso, ¿verdad? Y lo que no se logró, sí se tuvieron que traer de proveedores mundiales, en algunos casos son proveedores únicos, ¿verdad? Donde ya homologados por la fábrica. En los casos donde la homologación de los proveedores locales no fue posible, ¿verdad? Entonces eso digamos, podemos decir que nuestros proveedores mejoraron en cuanto a sus estándares también. Eso es una colaboración que se podría decir marginal e importante también de lo que Hyundai y Automotor está pasando, digamos, a lo que es el mercado de los proveedores en general, ¿verdad? Sí, uno realmente cuando llega al showroom de Automotor Sociedad Anónima encuentra el espacio suficiente para poder apreciar estos vehículos, ¿verdad? Que representa la firma, y también las diferentes zonas que tiene el showroom, como por ejemplo una zona para los chicos, donde hay una serie de materiales didácticos, donde también los pequeños que acompañan a sus padres puedan sentirse a gusto. O sea, todo eso se tuvo que tener en cuenta. Sí, claro que sí. Como vos sabés, ¿verdad? Hyundai está a nivel global, está muy agresiva. Nosotros acompañamos esa agresividad, somos parte de esa agresividad, tanto que como bien sabrás, fuimos la marca que tuvo mayor crecimiento en el 2011, ¿verdad? Entonces, buscando esas innovaciones y esas facilidades en cuanto a la disposición, nos estamos adaptando a todo lo que la marca así pide. Abusando un poco de tu tiempo, queremos escuchar nada menos que de parte tuya, que sos probablemente la persona que más conozca sobre la línea Hyundai, que nos presentes un poco a esta primicia, esta novedad que es el Veloster.
Bueno, acá tenemos el Veloster, que es nuestro lanzamiento, nuestra última adquisición, que bueno, está llegando a Paraguay. Es un vehículo deportivo, es un vehículo, digamos, cuasi coupé. Es el lo que hizo revolucionario, digamos, aparte del diseño, digamos, de las líneas fluidas exteriores, sus ópticas en formato de gotas bien amplias. Es la particularidad del vehículo es que tiene tres puertas laterales. Es el único vehículo en este segmento, digamos, que tiene esas características. Tiene una puerta lateral del lado izquierdo y dos puertas laterales. Con todo esto, Hyundai buscó darle su lugar, digamos, a la persona que quiere acompañar al piloto y al copiloto y al acompañante, ¿verdad? La facilidad del acceso, donde, digamos, en este segmento de vehículos no era antes algo usual. Esto causó realmente que sea una cosa muy innovadora, ganando varios premios en Estados Unidos. Estamos confiando que al fin del 2012 ganemos la categoría, que sabemos que en un mercado competitivo como es Estados Unidos, el Report Consumer, estamos muy bien posicionados, y creemos que con estas innovaciones que tiene Hyundai, lleguemos a ser auto del año en esta categoría. En cuanto a, digamos, a lo que es también la parte exterior, podemos ver el doble techo, el techo solar, el techo panorámico, ¿verdad? La aleta de tiburón, que es también, aparte de la parte funcional, que es de antena, es también ayuda para la parte aerodinámica y visual. Bancos eléctricos ergonómicos, la parte de como vemos en el timón o en la parte del volante, tenemos todos los accesorios que podamos tener, justamente para concentrar, digamos, y dar mayor seguridad al conductor, para no sacar la visual del campo. Tenemos control crucero, el control de la computadora a bordo, que es una computadora multifunción que tiene muchos recursos, más de lo que era la versión anterior. Tenemos Bluetooth, el control del audio, las pedaleras tenemos en la parte, son pedaleras deportivas, que es el concepto que buscamos en este vehículo, ¿verdad? Bueno, ustedes ya escucharon las explicaciones y los datos técnicos que nos brindaba Pierre Roubaud. Pierre, cuando decidas dejar Automotor, ya tenés un lugar en clase A como comentarista, así que muchísimas gracias por este comentario y sobre todo por invitarnos a este showroom de Automotor. Realmente nos sentimos halagados de ser los primeros en presentar este vehículo. Muchas gracias y hasta siempre. No, el agradecimiento es de nuestra parte, ¿verdad? Ustedes saben que está su casa, siéntanse su casa las veces que quieran venir. Las puertas están abiertas, al igual que a todos los amigos, clientes que están viendo todo lo que estamos haciendo, y todo esto es para ellos, ¿verdad? Es para darle a estos clientes, a estos amigos que son cada vez más exigentes. Esas son cosas que nos gustan y nosotros les respondemos, digamos, a esas expectativas. Esa es un poco la idea y el objetivo de todo esto. Gracias, y por favor, no se olviden, acérquense hasta Automotor Sociedad Anónima y concreten una prueba de manejo con los asesores de venta. Estamos seguros que habrán disfrutado de las imágenes y toda la información sobre el Hyundai Veloster, este vehículo que llega para revolucionar el mercado automotriz paraguayo, equipado con una motorización de 1.600 centímetros cúbicos, caja manual de 6 velocidades, doble techo solar, 3 puertas, 2 puertas para el lado del acompañante y una para el conductor. Sin duda alguna, este vehículo llega para marcar un hito en el mercado local. Les invitamos a ustedes, porque es una invitación también de Automotor Sociedad Anónima, a que vengan, agenden una prueba de manejo con los asesores de ventas, para así conocer con más detalles este vehículo realmente impresionante. Eduardo.
Bueno, y agradecer a la gente de Automotor por participarnos de esta primicia que tuvimos hoy. Aníbal. La verdad que espero que hayan disfrutado del programa y como siempre, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter. Bueno, así concluye el cuarto programa de Clase A Magazine TV. Les esperamos la próxima semana.